La vida de Carl Bennett no fue fácil ni de color rosa. Durante muchos años, trabajó en una de las plantas metalúrgicas situada en Ohio. El hombre no se hubiera mudado a otro estado si no fuera por el deterioro que había sufrido su salud. El médico que lo trataba, al ver los resultados de sus pruebas, le sugirió un cambio de vida. Señor Bennett, no quiero alarmarle, pero he visto la radiografía de sus pulmones y estoy preocupado. Usted ha trabajado durante muchos años rodeado de sustancias nocivas y ahora le está dañando su salud. Le recomiendo que se busque una casa por la zona de New Hampshire o Vermont. Se mude allí y disfrute del aire libre de contaminación, dijo el médico mirando atentamente a su paciente. No fue fácil para el señor Bennett tomar aquella decisión. El hombre, que llevaba una vida sedentaria, no le gustaba tener que irse a un lugar desconocido. Pero sabía que su médico le estaba diciendo la verdad y, si no cambiaba de vida, podría morirse pronto. Además, el señor Bennett era viudo y no tenía hijos, así que nada le retuvo en la ciudad. Solo le llevó 3 semanas vender su casa, comprar otra en el norte de Maine y mudarse. A pesar de que llegó a una nueva casa en pleno invierno, el señor Bennett no se desanimó y disfrutó del precioso paisaje. Rápidamente el hombre encontró trabajo como conserje en una escuela local. Entre las tareas que llevaba a cabo el señor Bennett durante el invierno se encontraban limpiar la nieve de los caminos con una pala y rociar sal para evitar accidentes. Generalmente estas tareas no le ocupaban más de 3 horas, por lo que el resto de la jornada estaba libre. La casa del señor Bennett, que estaba situada en medio del bosque, parecía salida de un cuento de hadas. Dado que el hombre tenía mucho tiempo libre, comenzó a interesarse por la pesca de invierno. Toda su vida había soñado con poder realizar esa actividad. Los numerosos embalses que tenía el estado fueron el sitio perfecto para poder practicarla. Un día el señor Bennett, tras pescar, decidió cambiar su recorrido de regreso a casa. En esta ocasión había conseguido numerosos peces y estaba deseando llegar a casa para meterlos en el horno y disfrutar de una deliciosa cena. La moto de nieve del señor Bennett pasaba con facilidad entre los montículos de nieve que se habían formado en el camino. El sol se ocultó y todo se volvió oscuro. Cuando el señor Bennett encendió las luces de la moto, apenas tuvo tiempo de girar el volante hacia un lado para no aplastar un animal que se cruzó en su camino. El pobre animal se había quedado cegado por las luces de la moto. El señor Bennett paró la moto, apagó el motor y se bajó de ella. Después, el señor Bennett se acercó al animal, encogido por el frío. Cuando lo vio, dio un grito de sorpresa. «Pero si eres un pequeño cachorro de lobo, ¿cómo has acabado aquí solo?», dijo el hombre. En respuesta a sus comentarios, el pequeño lobo aulló suavemente y posó su mirada en el pequeño maletero de la moto, donde se encontraba la pesca del señor Bennett. Tras seguir la mirada del lobo, el señor Bennett entendió lo que quería decirle. «Bueno, este pescado todavía no está cocinado, pero esto será perfecto para ti», dijo el señor Bennett dándole una galleta para perros al animal. El hombre solía llevar estas golosinas para los perros que vivían cerca de la escuela donde trabajaba. El pequeño lobo tomó con ansia la galleta y se la comió rápidamente. Después miró fijamente al señor Bennett con ojos suplicantes. «Sí, es probable que no hayas comido en mucho tiempo. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está tu mamá?», susurró el anciano. 3 días antes se produjo una fuerte ventisca, por lo que era probable que el cachorro se hubiera perdido. Tras pensar un momento, el señor Bennett dijo: «¿Sabes qué? Te vas a venir conmigo. Solo en el bosque morirás, así que te vas a venir a casa y me harás compañía». El pequeño lobo estornudó y volvió a mirar fijamente. El señor Bennett se desabrochó su chaqueta para introducir el pequeño animal en su interior. En el trayecto a casa, el pequeño lobo se quedó dormido en el interior de la chaqueta y ese gesto hizo que el señor Bennett se emocionara. El señor Bennett sabía que no podía domesticar al pequeño depredador y que un día volvería al bosque, pero ahora no podía abandonarlo a su suerte con el frío de la nieve. Cuando entró en la casa, lo primero que hizo el señor Bennett fue preparar un bocadillo a su nuevo inquilino. Mojó el pan en leche para reblandecerlo. Al oler la habitación a humano, el pelaje del lobo se erizó y retrocedió hasta la salida.
«No tengas miedo, cariño, no te haré ningún daño», dijo el anciano mientras ponía enfrente del animal el cuenco con comida. Tras comer hasta saciarse, el pequeño lobo se quedó dormido encima de un abrigo viejo que el señor Bennett le había puesto a modo de cama. El señor Bennett observaba cómo dormía el cachorro y comenzó a despertarse en él un sentimiento de protección que desconocía. El anciano decidió ponerle de nombre Grey al cachorro, en honor a su precioso pelaje. Pasó el tiempo y el lobo creció. Gracias a los cuidados del señor Bennett, el pequeño cachorro se convirtió en un precioso lobo, que andaba por la casa poniéndole todo patas arriba. El señor Bennett estaba asombrado de lo mucho que se parecía el lobo a un perro domesticado. Si no fuera por su pelaje, cualquiera podría confundirlo con una mascota más. El cachorro de lobo no salió de la casa durante las dos primeras semanas, pero tras ese tiempo Grey comenzó a querer salir al exterior. ¿Qué ocurre? ¿Has escuchado la llamada de tu manada? Está bien, vete, pero no te olvides de este pobre anciano, respondió el señor Bennett con una sonrisa y le abrió la puerta. En el fondo, el señor Bennett esperaba que Grey regresara y el animal lo hizo. A la mañana siguiente de su partida, el joven lobo volvió a la casa. Fue a su cuenco, que estaba vacío, y miró fijamente al señor Bennett. «Ahora voy, ahora voy. Enseguida te relleno tu cuenco», dijo el señor Bennett cogiendo comida de la cocina. Desde ese momento, Grey comenzó a visitar al anciano casi todos los días. A veces el joven lobo no venía solo, sino que le acompañaban sus compañeros de manada. El señor Bennett solía ver las huellas de los nuevos visitantes alrededor de la casa. Los compañeros de manada no se acercaban al señor Bennett y observaban cómo Grey tomaba la comida del cuenco. Pasó el tiempo. Grey se hizo fuerte y mostró el gran depredador que llevaba adentro. Cuando el señor Bennett regresaba a casa del trabajo, solía ver al lobo parado en el límite del bosque. El animal iba en busca del encuentro con el humano. Y el anciano lo saludaba con la mano. Pero una noche, Grey no se comportó como de costumbre y el señor Bennett se quedó sorprendido. En lugar de entrar en la casa, como de costumbre, el lobo echó la cabeza hacia atrás y empezó a aullar. En ese momento, todos los compañeros de manada se unieron a él. «¿Qué ocurre? Esta es la primera vez que veo algo así», pensó el señor Bennett con ansiedad y no cerró la puerta de la casa, esperando que Grey entrara. El anciano esperó toda la noche, pero Grey no fue. Cuando el señor Bennett decidió ir a prepararse un té, la puerta se abrió ruidosamente y ante él aparecieron unos desconocidos. Los hombres estaban vestidos con un uniforme que recordaban a los que usaban los trabajadores de las fábricas. El anciano miró con sorpresa a los desconocidos y dijo, «¿Quiénes son? ¿Por qué están entrando aquí a esta hora?». La respuesta a estas preguntas fue un fuerte golpe en el pecho del señor Bennett. «Viejo, necesitamos ropa y comida. Si haces todo lo que digamos, no sufrirás ningún daño, sino atente a las consecuencias», respondió el tipo con barba, que parecía ser el líder de la banda criminal. El señor Bennett, al observar detenidamente la ropa que llevaban, se dio cuenta que se habían escapado de la prisión. A pesar de su lamentable estado físico, el señor Bennett se abalanzó sobre los desconocidos para golpearlos. El líder de la banda sacó un cuchillo, pero en ese momento Grey apareció en escena, dejando confusos a los extraños. Fue Grey quien, mordiendo la mano del líder, salvó al señor Bennett de ser apuñalado. Aunque el lobo no era adulto, tenía mucha fuerza. Toda la banda fue atacada por Grey. Desafortunadamente, el lobo no podía defenderse de todos los criminales. El líder cogió el cuchillo del suelo y se lo clavó dos veces a Grey en el costado. El lobo emitió un gemido ahogado y cayó al suelo. Aún debilitado por la herida que le habían ocasionado, Grey intentó morder en la pierna al líder, pero el pobre lobo no pudo hacer nada más. Un espasmo recorrió el cuerpo del animal y sus ojos se pusieron en blanco. El señor Bennett se arrodilló junto al animal y comenzó a llorar. Al anciano no le importaba lo que pudieran robarle, solo quería que su amigo sobreviviera. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Grey murió en brazos del señor Bennett.
Los criminales, aprovechando la confusión del momento, huyeron del lugar, pero en cuanto salieron al exterior, una manada de lobos los estaban esperando para vengar la muerte de su amigo. Finalmente, fueron salvados de ser mordidos hasta la muerte por los lobos. Un grupo policial de búsqueda que llevaban 3 días tras ellos los encontró antes de que fueran devorados. La policía con dificultad consiguió ahuyentar a los lobos y detuvo a los fugitivos. Más tarde, fueron trasladados de nuevo a la prisión. Pero para el afligido señor Bennett esto no era suficiente. Esa noche había perdido a su fiel amigo. El anciano enterró a Gray en una parcela cercana al bosque, en el límite entre el camino y el bosque. Siempre que escucha un aullido en medio de la noche, el señor Bennett piensa que Gray intenta comunicarse con él. El precioso lobo Gray extraña a sus hermanos de la manada y a su fiel amigo de la casa junto al bosque.